Hola, hola hermosas. Hoy es día de desestresarnos y nos vamos a desestresar a la Rose. En la Rose me dejó sorprendida y ahorita van a mirar por qué. Vámonos a ver qué hay de nuevo a la Rose. Aquí ya están poniendo en liquidación todo lo que es de chanclitas y todo eso. Y me encontré estas botas cabollas. <laughs> Estas estaban en $29.99, estas blancas, mira, el tacón sote, híjole, tan grande el tacón, pero tan bonitas de la marca Guess. Estas pensé que eran de lado, pero no, no son. Estas, miren nomás qué tacón sote, muy bonitas de la Night West, pero el tacón sí estaba grandecito, muy grandecito. Para mí, a mí ya no puedo usar todo eso. Esas blancas sí me gustaron. Tenían el tacón un poco más chiquito. Pero la plataforma sí estaba altita. Estaban en 27.99. Estas en 42. De la Tommy. Estaban bonitas. Estaban bonitas. Tienen también muchas chanclitas. Para andar cómoda. Para cuando nos quitemos los tacones. Estos curls. Con peluchita adentro. Por aquí ya viene el frío. Perfectos. A mí que me encantan. Estas otras las miré, miren qué color tan verde tan bonito. Pero. Mm, muy elegantes. Pero aquí ya no se van a poder usar. Estas ya viene la nieve. Y mm, aquí esas ya no. Estos tenis blancos también, qué bonitos se miran cuando están nuevos, ¿verdad? Los tenis blancos muy bonitos. Estos también estaban muy catrines. Brillaban muy bonito y la. la Material era como a terciopelo, parecía muy bonito. Estos también eran parecidos a los de arriba, pero y todos eran, eran seis grandes, once. Esas botas se me hicieron muy cómodas, muy bonitas. Estos es puma también blancos por 29.99. Estas estaban muy bonitas, mira ese detalle que tenían ahí que con brill eran como brillitos. Se les miraban muy bonitos esos brillitos, esas botas. Y no me fijé cuánto costaban. Estas eran un poco más grandes. Estas estaban en 28. Color vino. Las botas que ya viene la nieve. Para entrar los pies calientitos. Por 24.99. Estos puma. Eran la misma hechura, nomás diferente color. Están muy bonitos. Estas botas también en $29.99 de la Guess. Y están muy bonitas. Todo eso se va a usar ahorita en esta temporada. Estas las miré en la Coles también. Pero en la Coles creo que costaban como 40 y algo. Y aquí estaban en $25. Estas más shinyaditas más en $28.99. Este color también se me hizo bien bonito y la hechura estaba, estaba bonita. Estas estaban en clearance. Hay muchos zapatos en clearance también en la, en la rose. Estas fueron las que me gustaron. Un pantalón negro y ay, qué bonitas se de mirar. Este color también estaba bien bonito por $32.99 y de adentro estaban bien calientitas, bien peluchitas. Lo malo de esas botas, lo que no me gusta es que como yo tengo el pie muy ancho, no me las puedo meter bien. Pero alguien con el pie flaquito, perfecto. Estos zapatos estaban tan pesados, pero pesados, pesados que estaban. Ese otro morado me gustó mucho. Estaban en clearance esos por $39.99, creo que decía. $39.99, esos eran unos Michael Kors en $75 dólares. 75 dólares esos Michael Kors. Los otros también estaban bien bonitos. Los otros que están ahí, los dorados. Esos también eran Michael Kors y esos sí estaban bien bonitos. Esos sí me gustaron. Y creo que costaban lo mismo. Creo que estaban 74. 74. 80. Estos costaban 80 dólares. Estos colores también. Ahí hay más botas. Estas botas estaban bien bonitas. De Animal Prim bien bonitas, como para el agua, estas eran como para el agua, pero estaban caritas, casi 70 dólares. ¿Cuánto creo? 65. Acá están otras botitas, de color está muy bonito, 19.99 creo. Estas otras botas están las que van hasta la rodilla. Acá están otras cafecitas, acá están otras gu hay muchas cosas en la rose también chicas muchas muchas cosas sí sí como usted como a mí a ustedes les gusta ir a desestresarse la rose la Marshall, la tía esma, <laughs> la es max son estas botas blancas bien blancas blancas mira nomás bonitas y las tenían en clearance las he mirado que las muchachas a veces se las ponen con las falditas bien bonitas todas acá había otras vaqueritas esos también tenían el tacón altísimo de la Jessica Simpson lo que sí me gusta es que tienen esa agarradera arriba como que amasiza el pie. Y están cerradas de enfrente. Pero estaban bonitas. Esos otros Puma también me gustaron. Andaba buscándonos el Miss de este número, pero no los encontré. Pero esos sí estaban bien bonitos. Estas botas también estaban bien bonitas y tenían... Lo bueno que tenían el cierre ahí, porque si no va a ser más difícil ponértelas. Estaban en clearance, estaban creo que en treinta o 25 dólares esas botas. Estas otras son como más, más de vestir. Pero las otras estaban bien bonitas, esas negras. Pero no sé si esa cosa se caerá fácil. Estas otras eran unas Michael... ¿Eran Michael Core? Sí, Michael Core. Y estaban bien bonitas, pero esas estaban cariñositas. Estaban en 120 dólares. Mira, acá están estos otros. Estos, estos eran unos Puma. Tienen parecido como lo de los Converse. Estas botas eran unos Michael Kors, estaban en descuento. Y, y se me hicieron curiosas Y cuando me di la vuelta, una señora ya las llevaba. Esas zapatillas también estaban bonitas. Como, a mí sí me gustaron, muy bonitas. Estaban en 60, en 60 dólares, eran unas ocho y medio. Pero están muy bonitas, muy bonitas esas Michael Kors. Esas otras son iguales a las cafeses, pero en negro. Estaban en 30 dólares. Aquí están otras de la Michael Kors. Este verde, qué bonito también se mira. Ese color también estaba bien bonito. O sea, tienen muchas botas en arroz. Muchas, muchas botas en arroz, así calientitas. Porque aquí yo estoy en el estado de Illinois. Y aquí ya va a empezar la nieve, o so hay que prevenirnos. So, ando buscando unas botitas a ver si me las encuentro. Esos tenis también se me hicieron chimbirinías, bien bonito. Y también estaban en descuento. Esos. Parece, tienen el parecido como los de la Michael Kors. Acá están otras botitas, esas floreadas que mire allá. Las he mirado que las muchachas se las ponen con las falditas. Estaban en 27, 28 dólares. Esos tenis también estaban hermosos de la marca Guess, pero fueron los, creo que fueron los únicos que miré y eran size chiquito, no eran size grande. Pero estaban muy bonitos. Ahí están otros tenis de esos de los que miré allá. Esos zapatillas de la marca Guess, siete y medio, también estaban bonitas. Mira el tacón, treinta y siete dólares. Estos es de los perritos, bien calientitas. Estos es también de la marca Guess, por $39.99. Aunque más botas calientitas para el invierno, que ya viene. Aquí a fuerzas ocupamos de esas botas, si no se nos congelan los pies. Esta mochila que está aquí, es, están muy parecidas a las de la Hat Shopping, pero pues nada que ver con el precio. que creo que costaba $19.99 y las de la Hat Shopping cuestan hasta $60, $70 dólares esta otras, esas son muy parecidas hoy creo que no tenían tanta bolsa en la en la rose Sí le di una pasadita por ahí pero no no tenían tanta variedad esta me gustó está muy bonita estaba el diseño el estampado muy bonito y nomás 10.99 se me hizo muy bonita estaba bien esta también los colores se parecen como a esos otros de las bolsas carísimas <laughs> por $20 dólares, pero los colores estaban muy bonitos. Pero no no tenían muchas bolsas, ¿sabes? Si les irían, se les acabaron, les irían a llegar nuevo material ¿no? Mira, esta también es como la de la Topic Hay unas en la Topic igualitas como estas, pero aquí cuestan $19.99 y en la Topic no, nada cuestan hasta $50, $60 dólares. Acá me vine al área de los zapatos de los niños o, o de los hombres y um, había también mucho, tienen mucho mucha variedad a los niños. Estos fila estaban en 24.99, esos estaban en 30, fila, marca fila. Y aquí no lo podía creer que miré estas hermosuras, hermosas, hermosas que estaban, pero eran las únicas y no le qued, no eran esas que le quedaran ya a mis niños, estaban en 50 dólares, creo. Pero estaban hermosas, el color estaba hermoso. Todo estaba bien bonito. Pero estaban hermosas. Pero eran hermosos las únicas que, que había, en no botas. habían Size más. Aquí había otras, pensé que eran de la misma, pero no, creo que esas, miren unas iguales en la Marshall. Hay muchos tenis también. También para las niñas hay botitas calientitas, mira como esta, Size número uno. Esos tenis de la Jojo. Muy bonitos, muy fósforos. Ahí están otras rositas para niña, como las que estaban allá para adultos. Estos eran unos Náutica por $20. dólares. Y aquí están otras botitas blancas, pero para niñas, miren qué bonitas se miran. <laughs> y estas están a $23 dólares en la Rose. Mucha, mucha variedad de, de zapatos que tiene el arroz. Estos otros estaban en. No me fijen cuánto estaban esos. Estos eran, los no sé, que estaban en 28 dólares. Ahí están otros que igual. No sé, aquí el mal le pase como a mí. Cuando estás estresada, ir a las tiendas, esto te desestresa. Bueno, al menos a mí. A mí me encanta ir a las tiendas, a veces aunque no compre nada, pero me encanta ir a las tiendas a mirar, agarras ideas como decorar, agarras ideas qué ropa ponerte, cómo armar un outfit. Y, y es a mí, al menos a mí eso me desestresa. Ay, a mí me encanta ir a las tiendas. Esos otros también se me hicieron muy bonitos. 35 dólares de la estimada. Eso es para los niños que les gustan tanto. También andaba en busca de unos calcetines para mis niñas. Estas botas se me hicieron tan bonitas el color con el, con el diseño de ahí de arriba. Estaban en creo que en 39 dólares creo que costaban. Muy bonitas son de la, de la marca esa carísima. Pero estaban muy bonitas. Mucho, mucho zapato que hay en la, en la Rose. No sé ustedes cuál, cuál es su tienda que prefieran. En las tres tiendas hay muchas cosas, casi lo mismo. Pero la Marshall, la TJ Maxx y la Rose. Pero para mí creo que mi favorita es la la Marshalls. Creo. Porque, bueno, todas me gustan, pero creo que la Marshalls es una de mis favoritas. Aquí. Creí que esas eran unas de la U, pero no, no, no eran, eran esas de la LOL. A mi niña antes, como le gustaba eso de la LOL? Le encantaban esas monas. Ya ahorita ya no, ya, ya está creciendo. Aquí hay otras de las Frozen por 10 dólares. Mira las botitas, qué bonitas. Acá ya me vine para el lado de la ropa. Tenían este como chaleco, era un chaleco, así como bien grandote tipo chavara, pero no era piel. Estaba en 37 dólares. Pero era hasta el piso, estaba bien bonito y bien sabecito. Mire que también tienen chamarritas de estas, pero creo que tienen, creo que tienen más variedad en la, en la Marshalls. Creo que aquí en la Rose no tenían mucha variedad de de abrigos, de sacos. Sí tenían, pero no, no tanto como en la Marshalls. Creo que en la Marshalls tiene más variedad de esas chamarritas cuadradas que están usando ahorita. Esa también estaba bien bonito. Estaban hasta el. Llegaba casi hasta los pies, yo creo. Esas es como con unas licras abajo. Unas, unas pantalones de eso esos, como tipo cuero abajo. Se mirarían bien bonitos esos negros. Y aquí fue donde me quedé en shock. Nos llegó la Navidad, Rose. Llegó la Navidad. ¿Cómo puede ser que ya tengan cosas de Navidad si ni siquiera todavía es Halloween? Ni siquiera todavía es el Thanksgiving. Y en Rose ya están poniendo. Lo de Navidad, pero no sé si se miran las cosas como muy. ¿No se miran como nuevo? Creo que están sacando como lo del año pasado, creo, porque se mira todo como muy. o al menos que no lo tengan bien arreglado ahí en esa Rose, pero se mira todo como muy. como si hubiera sido lo que quedó del año pasado, pienso yo. No sé si será nuevo o no. Pero no tienen todavía como una área así para puro de Navidad. Porque había una cosa aquí, otra allá, otra así. Por eso pienso que ha de ser lo que les quedó del año pasado. O no sé. Pero ya cosas muy bonitas para Navidad tienen. Estaba en 1599. Los globos. Ahí tenían unas cuantas esferas. Las tenían como... Uh, ¿Cómo se llaman los de estos? Coronas. Tenían coronas, tenían monitos, pinitos. Como que ya pienso yo que es lo que les quedó. Ese estaba en $7.99. Aquí había más coronas, mira. Porque estas estaban como... Como... Se miraban como aplastadas. No se miraban como así bonitas. Y estaban en $25 las coronas. Mira, esas cobijitas también te me hicieron tan bonitas. Estas te me hicieron bien calientitas, bien bonitas. Y no estaban nada de caras. Unas estaban en $9.99, otras en $7.99, otras en $17. Había diferentes precios, pero había unas que estaban en $6.99, bien bonitas. Como nomás cuando te acuestas en el sillón, nomás para taparte los pies o así. Mira, porque tenían todo muy desarreglado en la Rose. No, no estaba arreglado como tienen arreglado en la Marshalls, que tienen todo así bien bonito. Pero. Oh, no sé, no sé qué estará pasando ahí. Estaba muchas cosas muy desordenadas hoy en la Rose. Esas estaban tan bonitas. Pero estaba mixteado como lo de Navidad, lo de Fall, o de lo de Halloween. Todo estaba mixteado. Mire ese, ese oso polar con su saquito. Creo que esta fue la única calabaza que miré ahí en la de las decoraciones, creo. No había muchas, creo que una o dos había nomás. Acá había otras también. Dieciséis y Estas fueron las que sí me encantaron, mira, estas estaban bien... Creo que eran como tazas y estaban en 7,99 y algunas ya las tenían en clarance. Creo que unas estaban a 6,99, mira qué hermosas. Estuve tentada de comprar esa de las calabazas o la del búho, no me decidí si la del búho con los girasoles o la de la calabaza, estaban en 6,99. Creo que voy a regresar por esas. No le había mirado el girasol a ese del búho. Este cuadro de la bacota estaba grandísimo. Ese cuadro bien grande. Creo que aquí en la cámara no se mira tan grande. Pero estaba bien grande. Se miraba bien bonito. Estas aquí tenían como toda la colección, yo creo. <laughs> toda la colección con ese diseño dorado que tienen. Se miraban bonitas. Ahí tenían otro por $9.99 y el otro bol chiquito $6.99. Y aquí están ya las ollas para ponernos listas para hacer los tamales a $30 dólares. Creo que no se me hizo tan cara esa olla, estaba grande. Esa estaba grande esa, esa olla y estaba el material, era un material muy, muy, se miraba muy bueno, se sentía muy bueno el material. Esta estaba en 40, pero estaba mucho más grande. Y esta estaba en 35. Estaba un poquitito más chica, pero el material estaba muy, muy bueno. Muy, se miraba muy grueso. Ya para prevenirnos para los tamales, para el ponche, para el pozole, para la birria. Y acá me ando buscando una faja, pero no me he hallado una faja que me suma la lonja. <laughs> Ay, no queremos comer pozole, tamales, y luego queremos ponernos fajas para que nos suma la, la lonja. <laughs> Pero no he hallado una, quiero hallar una entera. Pero aquí en Rose también hay muchas, muchas fajas. Estas se me hicieron bien calientitas, bien bonitas. Son las batas para salirte de bañar o cuando te levantas a 19.99. Y ya no más había una que otra, ya no había muchas. También aquí en Ross tienen mucho clearance, mucho clearance que tienen, que ya les están poniendo a, a mucha de la ropa de verano. Ya hay muchos pantalones, muchas blusitas que ya es de, de del tiempo de verano. Le están poniendo mucho, había mucho de $3.99, $2.99. Y... Y pues para aprovechar, porque ya ven que tiene que comprar uno cuando cambia de estación también. Hay mochilas para los niños. A 6.99, esta de Baby ya le gustó a mi niña. Ya la lleva. Aquí era donde yo quería llegar a esta área que a mis niñas ya les hacen falta unos calcetincitos. Y estaban esos por 5.99. Esos cortiñitos para las niñas estaban a 7.99 de la marca tome Calcetines, esos calcetines le gustan a mi niña, esos le compré. Estaban en 6.99, son de la Disney y trae creo que son 10 pares por 6.99, se me hicieron muy bien. Le dije que escogiera de ese y el otro y escogió el otro. Ese escogió el otro, pero este también estaba bonito. Ya le había comprado unos de esos en la se los compré en la Marshalls, en la Marshalls, sí, en la Marshalls, y costaban lo mismo. Ella escogió esos, quiso esos de ahí. Sí. Andaba buscando a ver si a veces más chiquito para mi niña, pero no, no, no encontré. Creo que nomás son seis del cuatro al seis de esos de Disney. Y por $6.99, diez pares, se me hizo muy bien. nomás había esa área de, de calcetines. Estos eran de niño. Acá acá me encontré otros. Estos vienen hasta con un scrunch ahí, los calcetines muy bonitos. Ya empiezan a poner los gorritos, los guantes. Es lo nuevo que están poniendo ahorita en la. en la ROS, cosas de invierno. Estas sudaderas de la marca Champion, pero no le miré el precio de la Rose y ¿eh? nomás era el precio del original de la tienda. Pero han de haber costado lo mismo como esta 9.99. Esta de Elmo, también bien calientita. Esta estaba bien bonita de la, de la Disney. Bien bonita de la, de la Mimi, creo que se llama. a esta me gustó el color, muy brillante. 12.99 y ahí hay infinidad. Ahí ya va mi niña ya con su carro bien cargado. <laughs> bien cargado. Y ya se quiere comprar maletas. <laughs> Ese es amar. Ay, no, no. Tienen también joyería en descuento. Las que les interese la joyería, échense una vueltita a la rose. Tiene mucho descuento, mucho clearance en la rose. Y bueno, pues aquí ya se acabó este video. Si les gustó esta clase de videos, los invito a suscribirse a mi canal. Si les gustó, den regálenos un like y para seguir grabando esta clase de videos. Muchas gracias.